Está profundamente dormida. Sí. Duerme profundamente. Y no se despertará aunque hablemos en voz alta. No. Con la droga que tomó no se va a despertar aunque hablemos en voz muy alta. Cuando llega la medianoche, ¿sufre? Mucho. ¿Hay lugar acá para que yo pueda descansar? Sí. ¿Va a descansar ahora? No. Me voy a quedar un rato más. De su enfermedad cuando estaba de viaje. Vine lo más rápido que pude. Yo le dije que se internara, pero evidentemente si tuvo la necesidad de hacerlo fue porque se trataba de algo grave, ¿verdad? Tengo entendido que sus señoras son frecuentes. Pero tenía que hacer ese viaje de negocio muy importante. Y uno cuando está de viaje, se preocupa más de esas cosas. Me imagino. No se oye nada. Sí. A esta hora suele sonar de ese modo. Tal vez está roto. ¿Pero para qué quiere el teléfono en la pieza un paciente? En caso de emergencia se utiliza el interno. A las pacientes que guardan reposo absoluto no se les comunican las llamadas. ¿Acaso mi señora no necesita reposo absoluto? Sí. Aunque una vez dormida se agita bastante. Levanta los brazos, empieza a gemir o mueve su cuerpo de derecha a izquierda. Así no se puede decir que haga reposo absoluto. En este hospital, entonces. En este hospital no podemos responsabilizarnos hasta de los sueños de las internadas. Porque es impaciente. No se preocupe, no es que me haya sentido atraída por usted. Sí, es un hospital raro. Yo sé que no hay necesidad de decir que usted es tan hermoso como un príncipe, pero en este hospital la disciplina de las enfermeras es sumamente severa. Todas nosotras nos sometemos a un tratamiento psicoanalítico y así quedamos libres de nuestros complejos sexuales. Todo. Si tenemos deseo, tenemos a nuestra disposición un método que nos lo satisface inmediatamente. Y en ese sentido, tanto el director como los otros doctores jóvenes son muy comprensivos. Si surge alguna necesidad, tenemos a nuestra disposición un medicamento especial. Un medicamento llamado... sexo. Así entre nosotros no se produce ninguna complicación. Qué bien.
Por eso, aunque no se la analice, nosotros sabemos que los sueños de su señora obedecen a problemas de índole sexual. Pero no se la analice. Se la analiza y se la libera de todo. Para tal fin la hemos sometido a este tratamiento, así podrá dormir. ¿Usted dice que mi señora está recibiendo ese tratamiento? Sí. Por eso soy incapaz de comprenderlo. Perdóneme. Por los familiares de la enferma o por las visitas. Son todos fantasmas de la libido. También la visita de todas las noches. ¿Qué visita de todas las noches? Te lo dije. Desde que se internó su señora, viene aquí todas las noches. Y lo hace hasta ahora, a medianoche, porque dice que no puede desocuparse antes. Me había dicho que no dijera nada, pero sin querer. ¿Es un hombre? No, es una mujer. Joven, pero muy vivida. Siempre que viene aprovecho para irme a descansar. No sé por qué estando a su lado no se pone sombrío. ¿Y cómo es la dama? En apariencia es una señora muy rica. Está visto que la gente cuanto más burguesa, más ascética es en el orden sexual. Mira, creo que es hora de que ella llegue. Ya casi no quedan ventanas con luz. Solo se ven las luces de la calle. Es la hora del amor. La hora de amar, de luchar y de odiar. Terminada la lucha del día, comienza la lucha de la noche. Una lucha más encarnizada y cruel que hace olvidarse de sí mismo. ¡Tocan el clarín! Anunciando el comienzo de la batalla, la mujer se ensangrenta, muere y renace. Tocan el tambor del corazón, los tambores del horror y de la infamia. Suave. El respirar de los que mueren lentamente. Un hombre muere con la cara hundida en el barro. Fíjese. Mire. Es natural que ni se vean las luces de la calle. Lo que se ve hasta la lejanía no son casas, son tumbas. Ni siquiera el claro de luna toca las lápidas brillantes. Tumbas sucias, puercas, putrefactas. En comparación con ese mundo, nosotras somos ángeles. Nosotras permanecemos inmutables en el mundo del amor y en la hora de amar. Solo que de vez en cuando, estando en la cama, efectuamos un cambio químico. Por más que existan hospitales de este tipo, no deben alcanzar
en el mundo. El director siempre nos dice eso. Mire, llegó el coche de siempre. Un coche grande, plateado, llega volando y se detiene justo frente al hospital. ¿Ves? El coche está corriendo sobre el puente, dobla por ese lado y en cuestión de segundos está frente al hospital. Usted, señora Rocujo. ¿Cómo estás? Cari. Aunque usted era la visitante medianoche. ¿Quién te dijo eso? La enfermera. Qué charlatana. No es que venga a visitar a la enferma. Como supe que estabas de viaje, vengo aquí todas las noches. Para traerle flores en tu lugar. Flores. ¿Ves? No tengo nada. Son flores invisibles. Flores del dolor. Al arreglarlas de esta manera, los capullos se abren para dar flores grises. Debajo de las hojas se ocultan terribles espinas. Las flores emanan un aroma insoportable. Entonces, ¿ves? El rostro de la enferma pierde su calma y se estremece de angustia y de terror. A hoy tiene un sueño donde ve claramente que su rostro se ha transformado horriblemente. El sueño le muestra que su hermoso rostro reflejado en el espejo se trueca en una cara arrugada y horrible. Y tocando suavemente su garganta con esta mano, Aoi tendrá un sueño donde la ahorca. La cara se le enrojece, siente dificultad para respirar y comienza a agitar desesperadamente las manos y los pies. Thank you.
¿Qué quiere hacerle? Quiero hacerla sufrir. Perdóneme, pero hoy es mi mujer. Yo no le voy a permitir que usted haga de ella lo que se le antoje. Así que, por favor, retírese. No me iré. ¿Sabes que esta noche vine únicamente para verte? Tiene las manos heladas. Naturalmente, si no corre sangre. ¿Y esos guantes? Si no te gustan, me los saco. Es fácil. De cualquier manera, tengo que hacer algo muy importante. Algo indispensable. Por eso, pese a ser medianoche, he venido hasta aquí. A medianoche. Ya es la una pasada. A diferencia del día. A diferencia del día, de noche tengo el cuerpo libre. Porque los hombres, como los materiales, duermen profundamente. Todos duermen. Esta pared, ese mueble, esta ventana. Duermen y están llenos de vacío. Fácil es atravesar por esos vacíos. Atravieso las paredes sin que ellas se den cuenta. ¿Qué crees que es la noche? La noche es el momento en que todo se reconcilia. De día la luz y la sombra luchan encarnizadamente, pero cuando llega la noche dentro de la casa y la noche fuera de ella, se toman de la mano, porque son una misma cosa. El aire de la noche se hace cómplice de ellos, el odio con el amor, el dolor con la alegría. Todo, todo se da la mano en el aire de la noche. El asesino en la oscuridad sentirá ternura por la mujer que mató. ¿Qué pasa? ¿Qué miras tanto? ¿Acaso estás asombrado por lo fea que me puse? Te juro que no volvería a verme más. Y te alegraste de mi juramento. En varios estados de sentimiento.
No creo que sea extraño que yo viva diversas existencias a la vez. No entiendo lo que me quiere decir. Besarme. Tus hermosas cejas, tus ojos terriblemente transparentes, tu nariz fría, tus labios. ¡Dios! Cuando te besé por primera vez, también te apartaste así, como un ciervo. Claro que sí. Yo no la amaba a usted. Solamente tenía curiosidad. Y ustedes saben muy bien cuál es el castigo que le corresponde a una mujer que se aprovecha de la curiosidad de un hombre. Decís que nunca me amaste. Que solamente me estudiaste. Eso es lo que pensás, ¿verdad? ¡Qué niño! Yo ya no soy un chico. Soy un jefe de familia. ¿No le da vergüenza? ¿No ve que la que está acostada ahí es mi mujer? Yo vine solamente a cumplir mi misión. ¿Y se puede saber cuál es su misión? Vine para que me ames. ¿Qué está en su sano juicio, señora Rokujo? Me llamo Yasuko, por si te lo olvidaste. No tengo por qué llamarla por su nombre. Por favor, te lo ruego, no me trates así. Veo que por fin perdió el orgullo. Es extraño, porque no siento estar abrazado a una mujer y sin embargo no puedo mover las piernas. Desde un comienzo había perdido el orgullo. ¿Por qué no lo dijo antes? Vos tenés la culpa de no advertirlo. ¿No supiste adivinar que mis ojos habían perdido el brillo del orgullo? Cuando una mujer habla con altivez y dándose importancia, es cuando más ha perdido el orgullo. Si una mujer quiere ser reina, es porque una reina tiene más honores que nadie que perder. ¡Ay, tus rodillas! Estas rodillas, almohadas frías, una almohada así que se puede dormir. Una almohada fría y dura que jamás se calienta. Mi almohada se calienta apenas apoyo la cabeza. Mi cabeza pasa las noches huyendo de la parte caliente en busca de la parte fría. Pienso que ni las personas capaces de pisar descalzas las arenas ardientes del desierto podrían hacerlo sobre mi almohada. Tenga cuidado con lo que dice. Soy un hombre propenso a la compasión. ¡Ah! Ahora comprendo. Te casaste con Aoi por compasión. ¿No es así? Deje de hacer conjeturas por su cuenta, por favor. Por favor. ¡No me abandones! Usted ya fue abandonada hace mucho tiempo. Todavía me amas. Vino aquí para hablar de estas cosas. ¿No había venido a hacer sufrir ahora?
un cigarrillo? En aquellos tiempos yo no estaba seguro de mí mismo. Necesitaba una celda que me encerrara, cadenas que me sujetara. Este fue eso. Este fue mi celda. Pero cuando yo quise ser libre, siguió siendo mi ser, siguió siendo las cadenas que me cerraron. Era mi dicha verte cautivo en mi celda y sujeto por mis cadenas, anhelando la libertad. En ese momento me enamoré de veras. Todavía recuerdo, era otoño. A principios de otoño viniste a mi chalet. Yo fui a buscarte en mi yacht. Fui hasta el yacht club que estaba cerca de la estación. Era un día espléndido. El mástil gemía deliciosamente aquel yacht. El yacht. ¿Pero acaso no deseas compartir mis recuerdos? Que no son comunes aunque hayamos estado juntos. Sí. Pero ocurrió en el mismo yacht. Las velas se agitaban sobre nuestras cabezas. ¡Ay! ¡Que vuelvan otra vez aquellas velas! ¡Que vuelvan otra vez sobre nuestras cabezas! Poco a poco va surgiendo el techo, bajo aquellos árboles. Es un techo azulado. De noche los zorros rondan el chalet, se oyen los aullidos. ¿Escuchaste alguna vez el aullido del zorro? Lo escucharás esta noche. También el graznido de las gallinas agonizantes cuando los zorros las llevan prendidas por las gargantas. Bueno, no tengo deseo de escuchar esas cosas. Con seguridad, con toda seguridad te encantará el jardín. En primavera alrededor del césped crecen perejiles y su aroma exquisito se expande por el jardín. Cuando llegan las lluvias, el jardín se inunda. Y cuando el agua comienza a crecer sigilosamente sobre el césped, se ve como las hortensias se van ahogando. ¿Viste alguna vez ahogarse las hortensias? ¡Oh! Y ahora es otoño. Los aguaciles revolotean entre los juncos y vuelan, deslizándose sobre el lago como si fueran trineos. Es aquel, ¿verdad? Sí, el de techo azulado. Al atardecer se lo puede ver de mucho más lejos. El techo y los vidrios de la ventana resplandecen de tal manera que parecen un faro señalando la ubicación de la casa. ¿Qué te pasa? Que no decís una palabra. Justo que no hay necesidad. Ay, esa forma de hablar es para mí un bálsamo. La droga que cierra la herida al instante. ¡Maravillosa droga! Sí, pero yo ya te conozco. Vos sos de esas personas que ofrecen primero la droga y después la herida. Nunca en la forma inversa. Sí, lo sé bien. Primero la droga. Yo ya estoy débil. Cuando me hieren no me recupero tan fácilmente como una mujer fuerte. A veces, cuando me decís cosas tiernas, tiemblo pensando.
que después de este dulce calmante una herida me espera. Hasta he llegado a pensar que sería mejor que me tratases con aspereza. Usted habla como si fatalmente tuviera que sufrir. Así como después del día viene la noche, el sufrimiento siempre llega a nosotros. Me resisto a creer que tenga condiciones para hacer sufrir a los demás. Porque sos joven. Ya te llegará el momento de comprender que cualquier mañana, mientras te levantás y llevas a pasear a tu perro, hay mujeres que están sufriendo por vos. Cambiemos de conversación. Sí, creo que es mejor. De todas maneras, quiere decir que no soy tan desdichada desde el momento en que puedo mantener esta clase de conversación. Mire, ya se divisa su chalet. Se ven las rejas de la ventana del primer piso, las barandas de madera del balcón. Parece que no hay nadie. No, no hay nadie. Ay, si pudiera vivir ahí con vos hasta morir. No digas cosas vagas como hasta morir. Mañana mismo, por un hecho casual, podemos morir. Por ejemplo, si volcara este yacht. ¿Volcarse el yacht? ¿Por qué no habré comprado para vos un yacht que se hundiera enseguida? ¿Cómo no me di cuenta? ¡Mire, se hunde! Por el lago desde aquella montaña. ¿No pensás de pronto que podría ser otra la mujer que está a tu lado? No se me había ocurrido. En este mundo existirán derecha e izquierda. ¿Por qué una cosa tendrá su lado derecho y su lado izquierdo? Ahora estoy a tu derecha. Y eso significa que estoy lejos de tu corazón. Pero supongamos que esté a tu izquierda. Entonces ya no podré ver tu mejilla derecha. La única solución sería evaporarme, ¿no le parece? Sí. Así debería ser. Cuando estoy a tu derecha siento celos de tu izquierda, pensando que alguien puede estar sentada allí. Mire. En esta izquierda es el lago. El lago de manos frías. Está helada el agua, a pesar de que estemos en otoño. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No se oyó un gemido recién? No. Es el mástil que se mueve. Cambió el viento. Veo claramente los juncos que se inclinan ante el viento en la orilla. Y con el viento la superficie del lago parece arrugarse. Hikaru, si te enamoraras y llegaras a casarte con una mujer mucho más bella que yo, ¿qué pasaría entonces? Yo no me mataría por eso. Me parece muy bien. Bueno, yo no me mataría. Pero sí asesinaría a esa mujer. ¿Comprendes? Mi espíritu saldría de mi cuerpo aunque estuviese vivo. E iría a torturar a esa mujer. La torturaría. La haría sufrir. Y no la dejaría en paz hasta matarla. Pobre. Esa mujer sufrirá todas las noches la persecución de mi espíritu, hasta su muerte. Será alguien que se ahogue. ¡Oh, quiero que se ahogue!
¡Cállate! 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 ¡Es una voz! ¡Hola, gallina! ¡Es la voz de hoy! ¡No me abandones! ¡Lucía! ¡No te pierdas mucho hoy! ¡No! ¡Suélteme! ¡No! ¡Hoy! ¡Yo! ¡No! ¡Dónde sos vos! ¡Mírame bien, por favor! ¡No te equivoques y mírame! ¡No es a hoy! ¿A quién amas? ¡Soy yo! ¡La que vos amas! Hola.